acordar. Voy a hablar de Luna Pernilla, la hija del famosísimo Gregorio Pernilla. Bella. Tener acné, oye, tener un barro hoy en día, es que ya es pecado. Ay, no. Es que ya es pecado. Es un delito. Que sea ella quien nos lo cuente. Luna, adelante, amor. A veces parezco otra persona, no sé, en mis pensamientos, ¿sabes? Como que en mis pensamientos me veo muy diferente. Yo no estaba acostumbrada a verme la cara tan brotada, que yo no estaba acostumbrada a salir a la calle y que la gente me mirara así con juzgándome, como mirándome raro, porque yo sentía que de verdad por eso me estaban mirando. Entonces sí fue un momento muy incómodo, tanto que yo, juzgadoras, entonces simplemente me puse la capota y como que bajé la cabeza y pues siento que hay días, ¿sabes? Como que siento que como todo el mundo a veces tiene días muy buenos en los que uno tiene la mejor energía, obviamente. Me afecta y no creas, mira que hay mucha gente que todavía como que, no sé, digamos, yo monto una historia y yo de verdad trato de ser como súper, también a uno le afectan lo que, los comentarios de la gente. Es una etapa y es la etapa de la adolescencia donde pasan muchas cosas, donde pasan los cambios hormonales, bueno, un vaso de agua, que son tantas etapas que uno tiene que vivir en la adolescencia y que esa simplemente es una más y que va a pasar. Mamacita linda, usted está muy joven para entender esto. Sí. Y es un proceso absolutamente normal y natural del cuerpo. Cuando llegues a los 47 años, lo que diga la gente te va a valer tres tiras de lo que ya sabemos. Pero hay una cosa. Yo aquí sí le voy a preguntar a los colombianos cómo estamos criando a los hijos. Sí. Porque no son las redes sociales. Es que la personalidad se construye con la crítica. Es que... ¿A ti desde cuándo no te están criticando y no te están corrigiendo en la casa? Es música para mis oídos, Frank. Es música para tus oídos. Y la gente se encarga de hacer eso. A los adolescentes hay que decirles que la construcción de la personalidad tiene que derrotar la necesidad de aprobación de los demás. ¡Qué bonito! Viva como usted quiera o pueda vivir, de lo mejor de usted, y lo demás no le puede importar. Sí. Porque ¿en qué momento nosotros hemos puesto toda nuestra valía y lo que nosotros creemos en las redes sociales? En lo que diga el resto de la gente. En los demás.